Una vez seleccionado nuestro lugar, haremos una excavación, en este caso ya está hecha. Hay una diferencia de terreno con respecto al nivel de la calle de 4 metros aproximadamente hasta el techo de lo que sería nuestro refugio. Hay 7 metros hasta el fondo por 4 metros de profundidad. Sobre este nivel, 4 metros hacia abajo, enterrado prácticamente la mitad, hasta ahora se va a rellenar todo, está nuestro refugio. Sobre esa pared hacia abajo y hacia adelante está nuestro refugio. Este lugar no se buscó, salió sin querer y estamos ubicados a 150 metros sobre la ciudad. Estamos a 10 kilómetros de la ciudad desde este punto. Esta cara oeste en este momento se encuentra relleno solamente un metro. Va a ir relleno todo de tierra. Acá tenemos 3 metros de diferencia en la pared que va a ir relleno de tierra. Eso produce la aislación ante radiación. Este búnker está construido con. Pared de 30 centímetros hecho con ladrillón. No hay cal. Es todo arena y cemento. Hay 17 columnas con hierro del 16. 4 hierros del 16. Más 2 de 12 milímetros. Todo el perímetro del búnker. Eso le da una resistencia descomunal. Es todo muro de contención. Así fue planeado. Una vez realizada la excavación, llevó dos semanas de Bobcat con percutor a hacer la excavación. Realmente costó una fortuna porque es todo piedra por esta zona. Una vez realizada ya la construcción de esta base que sería el garaje de la casa, se realizó en este sitio un pozo de 2 metros de profundidad por 2 metros de lado con una pared interna por un metro y medio de altura, no toca la base. Esto es el biodigestor, que sería comúnmente llamado por algunos la cámara séptica, cuyo caño que viene desde el baño y todas las piletas de la casa desemboca acá. Estas bocas, esta es una boca de inspección y esta es una boca de carga. En esa boca de carga está previsto tirar eh, bosta de vaca, que genera mucho gas metano. Y adentro hay una cámara que tiene toda la superficie esta por medio metro de altura hasta el nivel de salida de líquidos cloacales, digamos. Y más allá está la sangría. Son 4 metros por un metro y medio de ancho, por un metro y medio de profundidad. Todo lleno de piedra, esa sería la sangre donde desembocan todos los líquidos cloacales. Desde el interior, ya una altura por encima del nivel del, de los líquidos, hay una manguera. Esta manguera lleva el gas metano hacia el interior del búnker. No está conectado todavía, pero llega hasta la pared del búnker. Este caño viene directamente desde el baño, baja y va al biodigestor que está en la entrada de la casa. Fue previsto ahí, cosa que el día que pase la cloaca por la puerta, lo único que hay que desarmar es la sangría y desconectar y conectar a la cloaca. Acá hay una boca de inspección que en este momento le he puesto una bolsa. Si lo tapo, al no tener salida de aire, de gas en la manguera negra de los gases, junta presión y al soltar la cadena en el baño eh, produce burbujeo. Ese gas sale adentro de la casa y realmente huele a huevo podrido. Entonces esta bolsa me hace de pulmón para que los líquidos descarguen fácilmente. En esta boca... En caso de emergencia se saca, se pone una tapa y en esta boca de inspección se desecharía todos los líquidos dentro del búnker que se produzcan en caso de encierro, del baño químico y de lo que se utilice de agua. Este es el tamaño de las paredes. Como verán, tiene 30 centímetros. Todas columnas de hormigón. No se mezquinó nada. En esta parte del garaje no se mezquinó nada. Esta puerta da al garaje de la casa y... Al esta puerta está construida toda con hierro de 2 milímetros. Chapa de 2 milímetros, mejor dicho. Caño de 2 milímetros. Soldado todo el perímetro directamente. Y va rellena con hormigón tarea por realizar. Este sistema de cierre, no sé si se alcanza a ver, es un sistema de rodilla. Por más que tiren de afuera, lo único que hacen es trabarla más. Solamente hay que destrabar esto y la puerta se completamente.